Saludos, saludos, mis queridos hermanos, ¿cómo se encuentran? Espero que bien, mis queridos hermanos, acá estamos activos como siempre, pues dispuestos a dar razón de nuestra fe para pues dialogar con la sola escritura, con la sana doctrina. Y mis hermanos, pues aquí activo. He estado ocupado, pues he estado arreglando unas fotografías de un trabajito que fuimos a hacer. Entonces he estado prácticamente todo el día pues atareado. Y voy a, si me lo permite, pues el clima, si me lo permite el clima, voy a salir y voy a transmitirles la Santa Misa. Mi hermano César, si puedes subir, mi hermano, ahí estamos. Mi querido hermano César, ¿cómo se encuentra? Bendecido, mi hermano Martín. Qué bueno. Qué bueno, mi hermano. Pues a mí me gustó la noticia que me dio mi hermano, de que pues allá de su pueblo nos ven. Démosle saludos. Sí, hermano Martín, sí. Eso me comentó mi esposa y ella me reenvió el audio que le mandó mi primo hermano. Así es que para mi primo Benito Mairena, es cierto que solo escucha mi voz como dice el audio, porque no tengo suficientes seguidores para poder poner la cámara, pero él conoció mi voz. Así es que le mandamos un saludo a mi primo hermano y a su familia allí en casita. Es una alegría saber de que mi primo pues nos escuchó y ojalá que le dé like y que continúe siguiéndonos para que pueda llenarse de Dios. Así es, mi hermano. Pues es importante. Saludos, padre Mario. Por acá veo que pasó un sacerdote. Mi hermano, es importante. Quiero leer el párrafo de un libro que tengo acá. Es un extracto. Es importante, mi hermano, que nosotros reconozcamos que la moralidad no es sinónimo de verdad. ¿Qué significa esto? Que porque la persona sea recatada, sea pues en su denominación, sea una persona amable, el caso que así lo sea, no significa que eso sea sinónimo de estar en la verdad, mi hermano. Porque estar en la verdad es otra cosa. Como dice 1 Corintios 15, 1 al 2, mi hermano, que dice 1 de Corintios 15. Dice: Además, hermano, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si lo retienen tal como se los enseñé, se salvarán, de lo contrario, habrán creído en vano. Esto es importante, creerlo tal como se le predicó, no como ellos quieran entender, sino la doctrina, retener esa doctrina, mi hermano. Esa doctrina que San Pablo predicó, mi hermano. No es solo dejar los vicios, que qué bueno. Pero eso no es porque, por ejemplo, un ateo puede no tener vicios. Y eso no es sinónimo de estar en la verdad, mi hermano. Eso es importante saberlo. Dice acá, muchas iglesias confunden la moralidad, la ética, la manera de vivir según los mandamientos con la verdad, la doctrina, la creencia. Dicen que la iglesia católica está mal por
está mal porque hay borrachos. No saben distinguir entre la iglesia y la borrachera de algunas personas que no son los mejores católicos. Es como decir que la Biblia está mal porque hubo un borracho llevando una Biblia en la mano. No, la borrachera es una cosa y la Biblia es otra. Podemos separar la Biblia y al borracho. Lo mismo la iglesia y los católicos borrachos. La moralidad es más amplia que la borrachera, abarca muchos otros comportamientos, es verdad. No debemos tomar tanto que nos emborrachemos, pero el juzgar a otro, criticarlo y odiarlo es aún peor. Decir que la iglesia odia la Biblia es una tontería. Cuando vemos con qué gran fidelidad y respeto los monjes copiaron los manuscritos. Para muchos, el crecimiento de su iglesia y la conversión de católicos de nombre solamente a su iglesia son los frutos que prueban la verdad de su iglesia. También apuntan a los católicos que han dejado la borrachera al convertirse, entre comillas, se convierten en apóstatas. Pero es triste que hayan pensado que tuvieron que dejar la iglesia verdadera para dejar de tomar. No es cierto. Estos hermanos citan, por sus frutos los conoceréis, San Mateo 7, 16. Pero cuando Jesús dijo esto, no estaban haciendo una comparación entre el crecimiento de una iglesia y otra, sino entre un discípulo y otro. El que decía que todos pueden considerarse discípulos de Cristo, pero solo los verdaderos discípulos dan frutos buenos. El cambio que Jesús quiere es convertirse de un católico malo a un católico bueno, no de católico malo a un protestante. Si el cambio de vida fuera la prueba de tener la verdad que hay de un testigo de Jehová o de un mormón que cambia su comportamiento y sin embargo enseña en contra de la Trinidad o en el caso de un mormón, una Trinidad no ortodoxa. Entonces, mi hermano, ¿cómo ve esto? Hermano, qué bonito, ¿verdad? Una aclaración de una realidad. Sí, el ejemplo que se pone del borracho que tiene la Biblia en la mano, no es que la Biblia esté mal, es la persona el que está mal. Una explicación bien buena, bien clara. Porque de todo, o sea, como una respuesta al protestantismo que siempre dice tales cosas de nosotros, y eso es todo lo que pueden hacer. En cuanto a la palabra, el texto que usted leía anteriormente, y yo estaba pensando, pues, de creerle a Cristo, dar testimonio y creerle. Yo me pregunto, nosotros creemos que Jesucristo dijo que Él es el pan de vida y que le dio a su discípulo su presencia. Ese es creerle a Cristo, creer en Cristo y creerle a Cristo. Si el profeta dijo que una joven virgen daría a luz a su hijo y la joven virgen, nosotros creemos que sigue siendo virgen porque la palabra de Dios es la que nos enseña. Antes del parto es virgen y después del parto, porque así lo dice la profecía. Y la Virgen dará a luz. Entonces, qué bonito. Nosotros le creemos a la palabra. Y no es igual como los que vienen a decir que María no es virgen y que tiene más hijos. Eso es no creer a la Biblia. Pero se ve Correcto. una diferencia entre nosotros. En el protestantismo, la iglesia de Cristo que sí cree, es la verdadera interpretación que está dentro de la ¿Sabe iglesia. cuál es el problema? Que andan en la carne. Ahí, Entonces, exacto. en la carne todo se juzga de acuerdo a criterios carnales, porque para ellos celibato
es sinónimo de pedofilia, es sinónimo de homosexual. Ellos no pueden ver que dice la palabra de Dios que el casado busca busca cómo agradar a su mujer y está dividido. Mas el célibe, el soltero, busca de cómo agradar a Dios, mi hermano. Entonces, no, para ellos, en la carne, ellos piensan de que un sacerdote, pues, ¿se acuerda el que llegó a decirle al padre Luis Toro, a decirle un montón de cosas, de que él tenía mujer? Es por eso. Sí, me recuerdo. Eso, mi hermano. No, no, ellos, hermano, todos dicen, ah, el pastor pedófilo, el pastor homosexual. Saludo, mi hermano Banner, bendiciones. Ponga su cámara, Cristian. Ponga su cámara. No, ahorita no la puedo colocar, Martín. No sé si se puede así. No, 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 usted no la pone. No se puede, mi hermano. La misma mentira vino a decir. ¿Se acuerda, mi hermano César? Claro que ya lo No, conozco. Esa persona fue el que fui a debatir con el padre Luis Toro, hablar de los ídolos. y aquí dijo que no, que estaba impresentable. No, 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 no. Si va a entrar acá, vamos a estar pues en las mismas condiciones. Nunca quieren poner la cámara. Así es que si él va a poner la cámara, suba. Si no, no. Nunca pueden, hermano, nunca. Mi hermano, es importante que nosotros los cristianos sepamos dar razón de nuestra fe y conozcamos principalmente nuestra iglesia y, mi hermano, destruir la mentira de la sola escritura. Amén. Porque eso, mi hermano, eso no, no, no es viable, mi hermano, eso es una mentira. Así es que o ponen su cámara, bueno, él porque es conocido. Y tiene los seguidores suficientes para poner cámara. De sobra tiene para eso. Así es. Va a poner, si quiere poner cámara, que suba. Sí, recuerdo que lo miré debatiendo con el padre Luis Toro. Qué tristeza, cómo estos protestantes, ¿verdad? Cómo vienen a enredar a la gente, a decir que los ídolos paganos son las imágenes de hoy, hermano. Ese fue lo que dio a querer, quiso dar a entender este amigo. Cuando digo yo, no, el católico que está formado y que conoce, inmediatamente no se le da para nada. Y dije yo, no, es que no van a poder nunca dar a entender a la gente que una imagen es un ídolo, o sea, como un dios de todo el Antiguo Testamento, que siempre fue mostrado los dioses en el Antiguo Testamento. Entonces, el padre ni le dio tantas citas, ni le dio tantas citas, porque estamos seguros de que nosotros no tenemos ídolos, no tenemos ídolos. Y ese amigo, pues, eso fue lo que fui a debatir, supuestamente, a refutar al padre Luis Toro, a dar muchas citas, y dijo que le hacían falta mucho más citas, Así es, siempre de aquí los está, dioses mi hermano. paganos. Aquí está, vamos a dialogar. No sé qué le parezca a la sola escritura, Cristian. Ya va, quiero colocar la cámara. ¿Me dice dónde le doy para colocarla? La quiero colocar.
Hay tres puntos, si mal no recuerdo, Ajá. y ahí es, le da a la cámara, luego le da a guardar. Déjeme mirar. Ok, aquí está la cámara. Ok, listo, creo que ya. Ok, aquí estoy. ¿Qué más, Martín? ¿Cómo está? Hola, César. Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Bien bendecido, gracias a Dios, aquí Me activo. alegra. Qué Activo. bien, qué bien. ¿Cómo está la familia? Bien. Bendecido, Bien, bendecido. gracias a Me Dios. alegra, me alegra. Cristian. Pues los estaba escuchando hablar acerca del celibato y no sé si les interesaría que habláramos de ese tema. Bueno, me gustaría, si usted quiere, sobre la sola escritura. Pues como estaban hablando del celibato, no sé si haya problema y hablemos del celibato y luego siquiera hablamos de la sola escritura. No tengo mucho tiempo, pero pues la verdad, sí se puede, claro. Ah, bueno. Ok, Claro. está bien. Entonces, creo que estaban diciendo que nosotros cuando pensábamos en el celibato pensábamos solamente en los violadores de niños y en los homosexuales. Creo que eso fue lo que dijo, ¿verdad? Sí. Según la experiencia que tengo, porque dicen, imagínense, en el caso de una mujer, dicen, y José de adorno la tuvo, la quería. Bueno, mire, Martini, no sé, César, no conozco la preparación de César, pero sí sé que Martín estudia la palabra de Dios. Y Martín sabe que incluso dentro de la Biblia se enseña el celibato como algo opcional y el apóstol Pablo lo deja muy claro. El apóstol Pablo dice que el que esté que se queme, que se case. Dice, pero el Claro. que tenga el don de abstinencia, que se quede como él. Pero sin Claro. embargo, él aconseja, dando un consejo, él dice que es mejor quedarse solo por la cuestión de que el casado pues está pendiente de su esposa, mientras que el soltero está más pendiente de las cosas del Señor. Entonces, yo creo que aquí el problema, Martín, radica más en la obligatoriedad de Roma al celibato. Pues es opcional para el que quiere quedarse para servirle a Cristo mediante un ministerio ordenado, porque si usted medita, la iglesia es universal gracias a pues que la a los sacerdotes que no tienen vínculos pues maritales. ¿Por qué? Porque ellos se iban, sabían dónde nacían, pero no sabían dónde iba a morir. Entonces, eso, imagínese usted puede ir a misionar, pero usted pues no se va a llevar, no se va a ir 2 meses, un año, y va a dejar su esposa, y va a dejar su esposa, sino que pues, igual a mí me dicen, hermano, muy poco, 15 días vino, yo tengo mi esposa. Tengo mis obligaciones, ese es el punto. Y el que es célibe se va y pues donde lo manden. Sí, la cuestión, mire, Martín, en este caso no sé si usted llegó a estudiar en un seminario católico. Yo sí, yo estudié 5 años en un seminario católico. Y yo le voy a hacer esta propuesta. Hágalo como laico comprometido de su misma opción. Pregúntele usted a los curas de su parroquia, no, de su diócesis. Haga una encuesta. ¿A cuánto de ellos, si hubiera la posibilidad, si la iglesia le diera la posibilidad de casarse, no se casaría? Le aseguro, le doy mi seguridad que quedaría sorprendido. En el caso, en una oportunidad en la diócesis a la que yo pertenecí, en la cual estuve durante 5 años como seminarista, en una oportunidad hicieron esa encuesta. Y el 92% de los curas afirmaron que si la iglesia permitiera el matrimonio, ellos se casarían. Entonces, fíjese que sí, se dice de boca para afuera, no, es que el celibato es opcional para aquel que toma una vida consagrada, una ordenación, pero en la realidad no es así. ¿Qué pasa? De que muchos hombres que tienen la decisión de tomar la vida ordenada,
se van al seminario, al sacerdocio, pero no tienen el don de continencia, y es un don, es terrible, ¿ve? Ahí es donde está el problema, Martín. El problema es que pues toman una decisión a la ligera, porque el ser célibe no es sinónimo pues de pues o el ser casado no es sinónimo de tener una vida moral pues correcta, y usted lo sabe. Entonces, ese es el punto. Pero si usted sabe, Cristian, aún se necesitaba el celibato, pues para, según dice San Lucas, capítulo 14, 20, que dice, pues, me acabo de casar, entonces no podían ir ni a la guerra. ¿Por qué? Porque estaban recién casados, entonces ese era un impedimento. Ahora, pues ser célibe no es pecado. No es sinónimo de inmoralidad, es una ventaja para el que realmente tiene ese dominio, porque ese es un dominio. Y yo por eso, yo los admiro a los sacerdotes. Yo créame, para mí yo los venero porque son personas, yo no pudiera hacer ese sacrificio, yo no pudiera, así. Entonces, los admiro, porque yo hablé con un sacerdote, pues tengo muchos amigos y me dicen, hermano, cuando yo vengo de celebrar el culto, ya está cerrado y si no hay comida, pues si es el día de descanso de la cocinera, yo no hallo qué comer. Entonces, son cosas, ellos son los padres espirituales. Entonces, nosotros como cristianos católicos debemos de estar pendientes de las necesidades de ellos, porque realmente es un gran sacrificio y yo no creo que lo hagan por beneficios económicos. Yo no lo creo, porque yo le aseguraría, Cristian, de que tienen más ingresos ustedes, los pastores, que el sacerdote. Digamos que no todos, pues, pero le aseguro que usted tiene una vida mejor que alguien de su misma preparación, que Pues no mire, tenga. Martín, no me quiero ir al tema de quién gana más, si los pastores o los curas. Si desea, luego de que hablemos del celibato, pasamos para ese tema. Pero mire, yo entiendo, digámoslo de cierta manera, su amor y su inocencia por los ministros a los cuales usted admira y respeta. En este caso, Martín, yo estuve dentro de un seminario católico. Todos los martes se reunía toda la curia. De hecho, se reunían todos los sacerdotes de todos los pueblos, venían al seminario. Y ellos se encontraban allá, así que tuve mucha, mucha, por la gracia y misericordia de Dios, compartí con muchos sacerdotes. Pero mire, ya va, para que usted no me vaya a cortar, no, usted está hablando aquí mal de los sacerdotes, porque se volvió evangélico, ahora va a decir que son homosexuales, que son pedófilos. Lo voy a decir de esta manera, créame. Créame, si acaso, si acaso, si acaso, un 5% de los curas guardan el celibato. Y se lo digo de corazón, no lo digo por calumniar, no lo digo por hablar mal, no, si acaso un 5%. Y le digo con derecho de prueba, Martín. Algunas personas cuando decimos esto dicen, ah, es un calumniador. Claro, como se salió de la Iglesia Católica, ahora habla mal de los curas. No. Se lo digo con todo el respeto, yo no puedo mentir delante de Dios. Si acaso un 5% de los curas guardan el celibato. Bueno, yo no sé cuál es el universo que usted ha censado para decir un 5%. Yo no lo sé. Yo, pues, yo no meto las manos al fuego por nadie, créame. Pero, pues, mi mente, pues, es bondadosa, por así decirlo. Si hablan de mí, por ejemplo, algún conocido, yo les digo, bueno,
Yo no lo he escuchado. Entonces, es para mi salud espiritual, es mejor no creer lo que a mí no me consta. Dicen mucho, sí, pero muchos pedófilos. Bueno, si tiene de primera mano algo que reprochar, yo le digo, yo no defendería a ninguno que cometa un delito, a ninguno. Si lo ha cometido en verdad y pues hay pruebas, pues que le caiga el peso de la ley, lo que pues sea necesario. Le quiero decir algo. Permítame, Martín, permítame decirle dos ejemplos más nada, si me permite, sí, dos ejemplos que le quiero compartir, si me permite. ¿Sabe que cuando yo estaba en el seminario, yo fui con todo el deseo de ser un sacerdote, pero ya luego de haber algunas cosas que no voy a mencionar para que no piensen mal de mí, me empecé a perder de cierta manera el deseo de ser sacerdote. Pero estando allá, yo admiraba a dos sacerdotes. Ponle cuidado, Martín. Había uno en especial que yo lo admiraba. Uno en especial que yo admiraba. De hecho, puedo decir su nombre acá porque ustedes no lo conocen. Se llama el Padre Roque. Este hombre, mire, de todos los curas que yo conocía, era el único que todos los días, ponme cuidado, todos los días a las 3 de la tarde se iba y se arrodillaba frente a lo que conoce la Iglesia Católica como el Santísimo. Iba al sagrario todos los días a las 3 de la tarde y la verdad que yo lo admiraba. Yo dije, bueno, si algún día yo tomo la decisión de ser cura, sería como el Padre Roque. Pasado un tiempo, porque ya había visto muchísimas cosas, ese es un ejemplo. Me entero por otro sacerdote que ya públicamente él sí ya había dicho que él era homosexual. Me entero que él había tenido una relación amorosa con el Padre Roque. Entonces yo decía, ¿cómo es posible si este era uno de los que yo casi que metía las manos por él? En serio, Martín, mire, tremendo, mire. Un segundo caso que me pasó, que pasó hace poco, por cierto, en la diócesis de acá de San Cristóbal. Un hombre muy honesto, un hombre muy decente. Ese sí no voy a decir el nombre porque el caso es un poco delicado. Iba y jugaba en las actividades deportivas. Él participaba en actividades deportivas. De hecho, amigo de mi tío. Mi tío jugaba fútbol con él y todo. Y todo un señor, Martín. Todo un señor. Digamos un cura de admirar. Pues, cura de admirar. Y resulta que, y por eso es a lo que voy, que el problema, ese es el problema del celibato. Mire, en un momento de debilidad, en un momento digo yo de debilidad, no lo quiero justificar, pero es un ser humano, es un hombre. Una muchachita de 12 años posiblemente entra a su parroquia. No se sabe si él estaba ingiriendo licor, pero el caso es que se descubrió públicamente que él había tenido pedofilia, pues había caído en el pecado de pedofilia. ¿A qué voy con esto? Que todo aquel hombre que no tiene el don de la continencia, no es bueno que haga votos de castidad. Por eso, ese es el peligro del celibato. Ese es el gran peligro del celibato. Pero si usted me dice eso, aquí hay uno, se llama Carmelo, a 17 jovencitas. A 17 jovencitas de 14 años a 19 años, por todas pasó él. Entonces, él no era célibe, él tenía mujer. Entonces, pues eso pasa. Entonces, si usted me dice el Padre Roque, a mí me da risa. ¿Por qué? Porque yo no tengo la mirada en el ser humano. Ahora, no sé si eso a usted, bueno, primero, yo no sé si usted tiene fotografías de que realmente usted haya sido seminarista. Claro, por supuesto, yo tengo fotografías, tengo mi registro de estudios, todo. De hecho, hubo un católico que para probar si yo había estudiado en el seminario, llamó al rectorado y allá le dijeron que sí. 5 años. Yo le puedo decir, Cristian, conmigo usted puede dialogar. Y a mí me gustaría, Pero ejemplo, Martín, ya va un momento, disculpe que le interrumpa. ¿Estamos de acuerdo que cuando el celibato es obligatorio, no es correcto? ¿Estamos de acuerdo en eso?
Pues yo le voy a decir algo, el que se quiere pues consagrar como un ministro ordenado, pues realmente está imitando a nuestro Señor Jesucristo y bueno, lo hacen así, lo que dice San Mateo 19, San Mateo 19, que dice, unos se quedan así por amor al reino. Entonces, Hacen si eunucos lo por causa hacen del por reino de los amor al cielos. reino, si la Ajá. El persona problema, lo hace Martín, es por no tener el don de continencia, y es lo que Pablo dice, que lo es hace. necesario para tomar esa decisión tener ese don. ¿Y qué es lo que pasa? Mire, bueno, yo no quería decir esto, pero ¿qué es lo que Pero si lo pasa? hace, Y Cristian, quizá vos. pero si lo hacen Ajá, por amor diga. al reino, ¿está bien, sí o no? El problema, Martín, lo pueden hacer con amor, pero si no tienen el don de continencia van a incurrir en pecado. Mire, Lo hacen por amor al reino, yo Cristian. le contara Ese de es el muchos punto. curas de la diócesis donde yo soy, de muchos, y ojo, no lo digo por hablar mal de ellos, los respeto, pero mire, muchos de ellos, un gran porcentaje, tienen mujeres y hijos a escondidas. ¿Ve? Entonces, eso no es vivir el celibato. ¿Qué hace el obispo? Los cambia de No, una pero parroquia para otra parroquia. ese es Entonces, a la hora problema del té, de ¿qué es una cada falsedad? quien. No, no, no. Cristian, usted contésteme, sí o no, es válido que la persona dice, pues acá se tiene que guardar el celibato, pero yo porque le quiero servir a Dios por amor al reino, sí lo tomo. ¿Es válido, sí o no? ¿Me permite responderle? En un minuto le respondo esa pregunta. ¿Sí? Lo dice la Biblia. Ok, déjeme responderle en un minuto. Sería válido, sería muy válido, si la persona tuviese el don de continencia. ¿Por qué no es válido? Porque no están haciendo la voluntad de Dios. Es igualito a eso que el Señor Jesucristo dice, en mi nombre profetiza, en tu nombre profetizamos, sanamos enfermos y echamos fuera demonios. El Señor le dice: no los conozco, no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, lamentablemente, esas personas que lo hacen de muy buen corazón, porque lo hacen con todo el amor para alcanzar el reino de los cielos, pero no lo cumplen. Entonces, lamentablemente, no es correcto. Lo hacen por amor al reino y la Biblia dice, entonces usted no conoce los corazones. Entonces, yo sé que usted lleva la tesis negativa, pero la Biblia es clara en eso. Hay unos que los hacen, hay unos que ya nacieron así, pero hay otros que toman esa decisión. Ahora, para eso hay, bueno. Yo he estado misionando en varios lugares. Estaba un sacerdote siendo acosado por una mujer que le mandaba pornografía. Y él lo que hizo, él borró todas las redes, borró WhatsApp. Me dice, no, yo amo mi ministerio. Entonces, Satanás, anda trabajando. Y así han habido, por ejemplo, aquí vino un pastor que era homosexual. Aquí la mujer de aquí a media cuadra, la mujer del pastor se fue con un miembro y le dejó una bebé de brazos y otra de 2 años. Ah, pero Martín, no De estamos hablando del brazos. celibato. No, tranquilo, tranquilo. O sea, ella no era monja. Ella tenía quien la satisfaciera sexualmente, pero rebalsó. Entonces no es realmente pues que entren pensando que van a andar jugando, sino que pues se les olvida orar. Y pues yo no, yo imagínense que yo como hombre voy a criticar a otro hombre porque pues comete algunas cosas, entonces yo no puedo juzgar a otro hombre. Ese es el punto, Cristian. Ese es el Ni punto. yo los estoy juzgando, Martín. Mire, ponle cuidado lo que yo le estoy diciendo. El gran problema es que Dios, digámoslo de cierta manera, Dios nos hizo con una naturaleza. Y en esa naturaleza humana es normal que el hombre sienta, luego de cierto tiempo, siente deseo sexual.
Eso es normal para aquellos que no tenemos el don de continencia. Por más de que yo ore, ayune, me meta en ayunos, llega el momento en que mi carne tiene esa necesidad y eso no es pecado. Dios dice que el que se casa hace bien y el que se queda célibe también hace bien. Sí, Pablo lo explica. Entonces, fíjese que el problema aquí radica en que yo tome un voto de castidad cuando yo no tengo ese don de continencia. Entonces, mire lo peligroso y aquí es donde yo, ahí sí voy de ataque frontal, Martín. Y es donde está el problema de Roma. Este es el problema de Roma, que impone, porque de cierta manera es impuesto, impone una carga que no pueden sobrellevar los sacerdotes. Mire, yo solamente le No, pido, no, 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 Martín, haga una no. No encuesta lee la usted. Biblia, No me crea a mí, Martín. haga Si me usted una encuesta. permite un rato, un momento, hermano. Sí, mi Dígame. hermano. Sí, mi hermano. Hablando pues de la debilidad, en el momento que entró Cristian, dijo que él no sabía, no me conoce, y sí. La preparación que yo tengo, pues no, yo no tengo preparación, estoy iniciando y soy un pequeñito predicador de la Iglesia Católica para su conocimiento. Y si hablamos a la cuestión de la debilidad, yo soy nicaragüense y a mi alrededor han llegado muchos pastores de diferentes lugares a pastorear a una iglesia llamada Iglesia Peniel de las Asambleas de Dios y de varios. Y ellos pues han tenido y aún llevando sus esposas, se han metido en ayuno con su gente y a resumidas cuentas pues han salido mal porque han tenido que ver como con tres miembros. Digo algo que no es que me lo han contado, es que yo lo he visto. Entonces, pues, hay ese problema, ¿verdad? Hermano Y César, puede haber un sacerdote también que... hermano César, permítame, Sí. cuéntele su caso, mi hermano, ¿cuánto tiene de estar en Estados Unidos? Yo tengo 6 años de estar en este país y mi esposa está en Nicaragua. Y yo aquí estoy cristiano, para la gloria del Señor, sirviendo dentro de la iglesia católica. Y pues siempre en oración y hablando mucho con mi esposa, tratando de acercarme a Dios y no cortar la comunicación, siempre tomando acuerdos. Y tengo la confianza y la fe en Dios que yo regresaré. Sin cometer ningún error de ese tipo. Aún me han buscado y he cuidado, quiero salvarme. Por eso evito de caer en un error de ese, porque temo y sé que Dios todo lo ve. Y entonces pues aquí estoy hasta la vez, para la honra y la gloria de Dios, siempre en el camino de Dios. Adelante, hermano. Entonces, Cristian, ¿cuál es el punto? El punto es que se hace de corazón, de buena intención, y la Biblia, pues, conoce, bueno, el Señor conoce los corazones de cada persona, y pues lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé si usted lo ha meditado, cómo dice su texto, su Biblia. Usted lee 1 Corintios 7, 36 al 38. No sé cómo diga, yo creo que su versión está buena. 1 Corintios 7, 36, 38. Ahí puede ver usted casos en que la persona tenía a su virgen. La Jerusalén dice. Lo vamos a leer, como dice la Jerusalén, dice a su novia, si mal no recuerdo, si alguien tiene a su novia que está en edad, dice, de casarse, acá está,
que se case, dice, no comete pecado. Lo vamos a leer. Dice. Martín, ¿me escucha? Se me acaba de ir la electricidad, Martín. Entiendo. Se me acaba de ir la electricidad, disculpe. En otra oportunidad pudiéramos seguir conversando porque puede que se me frise o no sé si tenga problema que hablemos así. Me encantaría, Cristian, porque tenemos mucho que hablar. Que usted me diga, si usted fue seminarista, ¿qué es lo que usted, al comparar su iglesia, Asamblea de Dios, con la iglesia católica, qué es lo que a usted lo hace decir, esta es la iglesia fundada por Cristo y la iglesia católica, ¿no? Pero con fuentes, a mí me gusta con fuentes. Martín, para cerrar y dar una conclusión de este tema del celibato, quiero decir algo, mire. Nosotros, como cristianos evangélicos, no estamos en contra del celibato. De hecho, conozco pastores que son célibes, hombres, pastores hombres que son célibes, aunque dentro de la iglesia evangélica no hay esa imposición. Sí creo que la gran causa de la proliferación de la pederastia y del homosexualismo dentro de los ministros católicos, yo creo muy seriamente que es movido a la imposición del celibato. Creo que si Roma abriera un poco el compás y permitiera a los sacerdotes que deseen poderse casar, creo que disminuiría en un considerable número el número de ministros homosexuales y que han incurrido en la pederastia. Bien, solo le voy a leer Diego. El texto. Llegó, llegó. Le voy a leer el texto. Dígalo, Martín. Adelante. Le voy a leer el texto bíblico. Dice: mas si alguno parece cosa fea, que es en su hija virgen, que pase ya de la edad, y que así conviene que se haga lo que quiera. No peca, cásese. Pero el que está firme en su corazón y no tiene necesidad, sino que tiene libertad de voluntad y determinó en su corazón esto, el guardar su hija virgen hace bien, dice. Así el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Escuche esto. Dice, hace mejor si no la da en casamiento. Aquí dice su hija. Pero hay otra versión que dice, si alguien tiene a su novia virgen y dice y la quiere mantener virgen y se quiere casar con ella, hace bien. Pero si quiere mantener a su novia virgen, hace mejor. Entonces, acá vemos que pues eran pues pareja, o estaban en, ¿cómo se llama? Desposorio, pero la podía mantener virgen, porque no está eso de esa mentalidad. Martín, ¿en qué versión lo leyó así? Disculpe. ¿En qué versión? Sí. Esta creo que es Reina Valera. ¿Cómo dice la suya? No, lo dice así como usted lo leyó, el de la hija. No, es el que usted está mencionando, nunca lo había oído. El que quiera tener a su novia virgen, no lo había oído. Escuche esto. Dice, el que quiera mantener a su partenos, es el texto original, a su virgen. No dice hija. El texto original por ningún lado. Ok, Martín, mire, con todo respeto, ahí sí le voy a llevar un poquito la contraria, porque aún las Biblias católicas, un momentico, ya, regáleme un momentico. No es terminado. Aún las Biblias católicas traducen como hija. Cristian. Ah, perdón. Perdón, perdón. Es que yo no le estoy hablando de traducción. Es que el texto original no dice hija. Es que usted me puede decir alguna Biblia católica, conmigo no funciona eso, que vayan a usar, es que la latinoamericana, menos funciona eso conmigo. Entonces, ahí dice a su virgen, ahí no dice a su hija, ese es el punto. Entonces, si la persona
quiere mantener a su virgen, sino que se case, sino que la mantenga virgen. Ahí no dice hija. Le escucho. Ok, ok. Entonces, según su intervención, según la intervención de Martín, no le creamos a ninguno biblistas católicos, a los traductores de la versión latinoamericana, no le creamos a la Nácar Calunga, no le creamos a la Biblia de Jerusalén, no, no, creámosle a Martín porque según él dice que ahí dice a su novia. Yo con todo respeto, ahí sí difiero grandemente de usted, Martín. ¿Cómo dije yo? Con todo respeto, permítame terminar, No, 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 es que está tergiversando, está tergiversando. Yo dije a su virgen, no, cuidado, cuidado, yo no he dicho a su novia, dice una versión, pero yo le aclaré. Ese es el punto, que preste atención para luego, pues, permítame terminar. No, por, no, pero no ponga palabras en mi boca. Le escucho. Ok, ok. Entonces fíjese que toda la gran mayoría de traducciones que yo en mi vida, hasta ahorita oigo esto que dice Martín. ¿Por qué? Porque siempre leo varias versiones, tanto la versión Reina Valera como las versiones católicas. Voy al interlineal griego y hasta ahorita oigo esto, ¿no? Y siempre... En la gran mayoría de versiones, óigame, en la gran mayoría de versiones se ha traducido como la hija. Entonces, creo que Martina, eso que está intentando hacer es algo muy audaz. Claramente el texto dice que el que tiene, dice que el que tiene una hija, y la da en matrimonio, buena cosa hace, no hace nada malo. Y el que da a su hija para ser célibe, para que no se case, también hace algo bueno, dando a entender que tanto el que se casa como el que se queda célibe agradan a Dios. A Dios le agrada. No son ni más espirituales los que se quedan célibe que los que se casan. De hecho, la Virgen María, óigame bien Martín, permítame hablar, la Virgen María se casó y no por eso ella deja de ser más santa. No se me vaya del tema, por favor. No, yo no me estoy yendo del tema, yo estoy hablando del celibato. Estoy hablando del celibato, pero es que usted no deja hablar, Martín. No, ya habló. Yo lo escuché con todo respeto y usted no me está dejando hablar. Y si no me deja hablar, pues yo voy a tener que retirarme de la transmisión. No sé, Cristian. Váyase al interlineal que usted dice que utiliza, por favor. Yo me voy a retirar entonces de la transmisión porque usted no me deja hablar. Cristian, aquí está. Martín no me está dejando hablar. Te lo voy a enseñar. ¿Puedo enseñar? Martín, ¿me va a dejar hablar o no me va a dejar hablar? Puedo enseñar. Váyase al interlineal, Cristian, por favor. Si chao, Martín. No, sabía. No le crean a todos los traductores de la Biblia. Créanle a Martín. Aquí está, Cristian, aquí está. Aquí está Cristian. Y lo voy a enseñar porque así son mis hermanos. Así son. Siempre hermano Martín. Permítame. Sí. Siempre dicen, no es que la Biblia latinoamericana, mi hermano. Él puede hablar con quien se le dé la gana. Conmigo es otra cosa, mi hermano. Y usted es testigo de eso. Conmigo sí. No le funciona. Imagínense, él no me dejaba hablar y le dije, no he terminado. Le voy a mostrar acá que no dice hija. Que no dice hija, dice virgen. Hermano, yo di ese tema, San José, custodio célibe. Y lo voy a mostrar acá, el texto que yo dije, y aquí dice autón partenos, que significa virgen, no dice a su propia virgen, autón es ho autos, a su misma virgen, aquí no dice hija. No, es que yo he leído, mi hermano, esos cuentos no van conmigo. Suba, Cristian, suba. Estaba bonito el diálogo, suba. Suba y me muestra el interlineal.
Le envié la invitación y no quiere subir, mi hermano. Voy a mostrar acá. Voy a mostrar acá. Voy a mostrar. Y acá, mi hermano, acá vamos a ver cómo aquí, mis hermanos, ojo, ¿quién subió? No, nadie. ¿Quién subió? Hay manipulaciones y aquí vamos a ver con honestidad. Bueno, voy a traer la computadora también para que ustedes vean. Continúa, hermano César. Sí, hermano Martín, es que cuando hablando del célibe, decía él de que hace algo si no la da en matrimonio a la hija, donde estaba refiriéndose al texto, y allí dice que si la da en casamiento hace algo bien, y si no la da, hace mejor, mejor. Entonces él decía de que ellos no están en contra de, y dijo que incluso habían algunos pastores de ellos célibes, sin esposas. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la cuestión? Es únicamente, y se fue poniendo errores sobre la iglesia, pero nosotros estamos listos y en los comentarios le estaban dando testimonio de las falsedades de los pastores, aún con esposas, pero ellos agarran a volar pedrada, a hablar de pederastas y no se están viendo. Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en tu ojo para que después saques la de tu hermano. Entonces, estamos de acuerdo que en la Biblia se encuentra el célibe. El que se entrega a Dios da su vida totalmente, lo que usted decía en el inicio. El sacerdote va sin ningún compromiso a donde lo manden, a cualquier parte del mundo, digamos así. Y qué maravilla. Yo en realidad admiro. Yo sería uno de los que diría lo mismo que usted dijo, hermano Martín. Yo no tengo la capacidad de pensar así, aunque tengo 6 años fuera de mi esposa. Pero yo cuando, hermano, ese sacramento, nosotros podemos llenar 6 sacramentos menos uno, que es el orden sacerdotal, ya yo no sería capaz. Ya tenemos un compromiso con una mujer y ya ser célibe, hermano, directamente es una vocación de Dios, es un don de Dios. Y Mi hermano, sí, acá yo quiero mostrar algo. Voy a mostrar, porque yo aquí yo refuto, pues aquí a los deshonestos, mi hermano, porque para eso conozco un poquito. Ojo, mis hermanos, ojo, acá. Bueno, ya vimos Cristian, hermano, ya vimos Cristian, no es primera vez. Hoy vino, pues, con piel de oveja. Pero se le rompió la piel de oveja y dijo, no me dejan hablar, estaba hablando mi hermano, estaba hablando, pero es que el error de Roma, mi hermano, estas cosas, hoy hermano, ojo, hermano todos Martín, aquí van a aprender más, ojo, vamos a ver. antes de que lea, hermano Martín, solo una cosita quiero decir. La iglesia no agarra a nadie por la fuerza. Los seminaristas van al seminario y si son llamados para esta vocación, lo van a recibir. Y si no, han habido cantidades que dicen, mejor opto por el matrimonio y se casan. Y el que ya Dios lo llamó con ese don, con esa vocación, adelante, gran sacerdote. Pero muchos no han llegado a ese sacramento. Así, y no es una imposición, no salir de, no, aquí que vino ya nada, tiene que quedar así. Esa es una mentira lo que está diciendo él. Adelante, hermano.
Mis hermanos, lo que yo quiero es que, ojo, todos acá, ojo, lo que yo quiero es que ustedes ahora aprendan, que ustedes ahora aprendan. Esto Dios me lo regaló a mí cuando fui a dar ese tema hace 2 años. Fui a un lugar que se llama Chalatenango. Entonces, mis hermanos, yo iba en el vehículo. Cuando me recordé, hermanos, que había leído que en una decía, si alguien quiere dar a su hija en casamiento, pues dela. Pero esa no es una correcta traducción. Acá 39, 33, vamos a ver. 39, 33. Quiero, acá mis hermanos partenos, dice. Vamos a ver acá. Importante. Acá tengo el nombre Partenos, que significa virgen. Virgen no significa hija. Entonces, en este interlineal tiene un agregado donde dice hija entre paréntesis. Eso lo hacen también cuando hablan de Petros y Petras. Una piedra y entre paréntesis pequeña o una masa de entre paréntesis masa de eso es un agregado. Ahora lo vamos a mostrar porque yo le dije, vámonos al interlineal. ¿Qué le costaba decirme a Cristian? Vámonos al interlineal. Si él vino, es que yo estudio. Mi hermano no da la talla, mi hermano. No da la talla. Vamos a ver acá. Aquí tengo lo que es partenos y permítame, voy a buscar donde dice hija. Hija, vamos a ver. Bueno, primero acá, vamos a ver el interlineal. Vamos a ver el interlineal. Dice partenos, acá dice autón partenos, dice. Así tanto que casa a la Virgen suya, autón partenos. Acá, vamos a ver, quiero mostrar el 38 que aquí dice autón partenos. Vamos a ver, acá está, espero que se vea bien. Acá está, está. Es que es complicado, hermanos, por la luz. Quiero ver acá. Ahí dice. Me sale mejor tomarle una foto. Pero acá está el nombre Partenos, que significa virgen. Dice. En el. ¿Qué dice acá? En el propio, permítame, en el propio corazón, guardar la suya, dice la suya, partenos, acá, la suya, partenos, par, esta es la T, T, la V es la N. Virgen, acá está partenos, esta es la pi, la letra P, partenos, este, la que es P para nosotros es la R, partenos, dice, Kalos, dice, bien, bien hará, dice, bueno, lo voy a leer acá, dice, en el propio corazón guardar la suya, partenos, su partenos, hace bien, así, tanto el que casa a la auton partenos, a la suya partenos, partenos, aquí está mi hermano, dice virgen, hace mejor, aquí no dice hija, partenos dice, auton partenos, a la suya virgen. Entonces, ahora, ¿por qué leo esto? Esto es el 39. El 39, 7, 738, perdón. Pero veamos la manipulación acá,
que a Partenos le ponen entre paréntesis hija. A Partenos le ponen entre paréntesis hija. Entonces, esto, hermanos, esto es deshonestidad. Acá está. Dice el 38, vamos, el 36. El empero alguien no obra correctamente con la virgen y le ponen entre paréntesis hija, aquí, con la virgen entre partenos. Ya les mostré que partenos es virgen, pero aquí dice virgen hija. Pero escuche esto. Con la virgen hija, dice, suya, autón, dice, con la virgen suya, autón, dice, conviene que se haga lo que quiera, haga, no peca, cásense. Si fuera hija, ¿cómo se va a casar con ella? Cásense. Entonces, acá dice hija, entonces se va a casar con su propia hija. ¿Por qué? ¿Por qué dice hija? Porque se lo han agregado entre paréntesis, y los paréntesis es un recurso para introducir algo que no es parte del significado. Entonces, aquí mis hermanos se están refutando porque dice partenos y le ponen virgen hija. Entonces le dicen que se case con ella, no peca. Entonces no está hablando, hermanos, de no está hablando de hija, sino de partenos. Y acá lo tengo, mis hermanos, acá está partenos. Dice célibe se emplea en virgen, vírgenes, virgen. Entonces, aquí vemos, hermanos, aquí vemos cómo este señor quiere venir, mi hermano, en vez de aprender, quiere venir a refutar con cuchillos de cartón, mi hermano. Por eso se fue. Él puede engañar a quien sea. Conmigo no le da, mi hermano. Conmigo no puede. Hermano Martín, muy bien. Gracias, hermano Martín, por su hermosa enseñanza, por mostrar. Eso es maravilloso y Dios lo bendiga. Y entonces, vamos a ver, pongamos que le creemos a este señor Cristian, que le creemos lo que dice que estudió 5 años en el seminario. Y que porque encontró errores en la iglesia se salió. Y ahora, ¿cómo hace, encontrando dobles mayores errores en el sectarismo? Entonces, ¿para dónde agarra? Por eso yo le enseñaba de que dos pastores protestantes, cerquita las dos iglesias, las dos sectas, los dos supuestamente que se encerraron a ayunar y era otra cosa la que estaban haciendo. Y lo iban a matar, hermano, los iban a matar. Me consta a mí, no es que me cuentan. Ahí están los niños creciendo, hijos de los pastores, supuestos pastores. Entonces, ahora, ¿para dónde agarra un católico? Pongámosle que le creemos. Yo como católico, que mire yo un error dentro de la iglesia y que renuncio a mi iglesia para ir a buscar a una iglesia mejor que no peca, pero que resulta, hermano, de que allá está peor. Y allá supuestamente quieren remediar con decir voy a fundar mi propia iglesia porque me da la gana, como dijo aquel amigo. Y resulta que por donde vaya, allí están los errores. Entonces, existe lo del célibe dentro de la Biblia, claro que existe. Entonces, ¿cuál es el cuchicheo? ¿Cuál es la cuestión de estar poniendo de que los sacerdotes aquí, que sacerdotes allá, sacando los errores, cuando no se está dando cuenta que en las sectas protestantes pesa más la balanza en ese punto? Ya se han sacado encuestas, hermano Martín, donde pesa la balanza mucho más en el sectarismo que dentro de la iglesia. Ajá, y peor, hermano, porque están casados. Peores. No ha visto Cristian Villavizar, perdón, porque no sé bien, no puedo mencionar bien ese apellido. Como sea, mi hermano, como sea. Ese apellido no lo Villamizar, parece que es. Y ¿cómo hace cuando ve que van enchachados?
van con las esposas puestas para la cárcel. ¿Qué puede decir allí? ¿Qué le sacamos a eso? Entonces, no hay que cuestionar. Aquí la verdad, el célibe está dentro de la Biblia. El apóstol Pablo dijo, ya explicó bien claro en lo que es ese caso. No todos vienen así. Mi hermano, dice uno acá, Martín, la enseñanza está bien, pero tu imagen de María no dice mucho de ti, dice. Sí. A mí su mentalidad sí me dice mucho de usted, mi amigo. Ya rato lo estaba viendo eso yo, hermano, ahí lo estaba viendo. Sí, mi hermano, pues él cree que conmigo va a hablar tonterías, así como con otro, mi hermano. Sí, perdón, pero yo he estudiado estos temas y yo lo tengo, por eso lo paré. No, vámonos. Y yo le dije, Cristian, váyase al interlineal, que él dijo que lo utiliza. No, es que no me deja hablar. Léame el interlineal. Me voy si no me deja hablar. No tienen argumento, mi querido hermano. Entonces no les queda más de decir que usted está llorando, hermano Martín. Allí le escriben, Martín ya está llorando. Conmigo es otra cosa, dijo el amigo que se salió. Y el que está llorando es él porque se corren. Y no se corre, mi hermano. La explicación. En ningún momento yo le he faltado el respeto, mi hermano. Y yo aguanté todo lo que dijo y que Roma. Y yo dije, lo voy a refutar. Es que con ese cuento, sí, pero dice la Biblia latinoamericana. No, mi hermano, no. Es que primera vez yo he visto en tal Biblia. No está en el texto griego. No dice hija, no. Si le han hecho un agregado, yo lo puedo mostrar, porque partenos no significa no significa hija. Entonces, cuando dice la partenos está encinta, la virgen está encinta, está diciendo la hija está encinta. No, mi hermano, eso no funciona conmigo. Eso no funciona conmigo. Pues yo quería, mi hermano, si aquí yo tengo que hacer, pero yo tengo que hacer, mi hermano, pero realmente dije yo, bueno, quizás ya no voy a poder salir porque tengo que tratar con este hermanito. Sí, hermano, hay un amigo que se llama Carlos. Está diciendo que tiene apagado el micrófono allí. Ese amigo Carlos parece que no ha leído la Biblia. Que mostremos una prueba de que en el Antiguo Testamento hayan tenido imágenes y hecho procesiones. No ha leído la Biblia. No ha leído Éxodo 25:18, cuando Dios mandó a hacer los querubines. Dice, y harás dos querubines labrados a martillo y a machete y los pondrás en el altar. Y así sucesivamente la palabra de Dios habla de procesiones desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y entonces, pues, me gustaría que subiera si hay lugar y que pueda expresar él. No se le escucha, hermano Martín. Sí, es una bendición de Dios, pues, estar en esta iglesia de Cristo. Yo soy feliz siendo católico. Yo me da lástima de ver al protestantismo
cuando dicen que una imagen es un ídolo y pudiera ser un ídolo una imagen cuando nosotros la tendríamos en el lugar de Dios, pero son simplemente imágenes. Y yo me siento tan feliz en esta iglesia que conserva la unidad, en esta iglesia que toda la vida desde que Cristo la fundó ha permanecido en la unidad. Y todos los que se han salido se han dividido hallando supuestamente pretextos, como este amigo que dice que estudió, yo casi no le creo. Eso es lo que él dice, pero para creerle, yo lo dudo, Es lo falso, dudo. mi hermano, es falso. Es falso. ¿Por qué no muestra? Yo digo, yo estuve en tal país, yo muestro la foto, mi hermano. ¿Por qué no la Exactamente. muestra? Nunca ha mostrado nada. La verdad, mi hermano, pues la verdad no tiene sentido, mis hermanos. Es uno más con sus bobadas de las imágenes. Ya lo mostramos muchas veces. Dice Ya. ahí de tu iglesia, secta, organización. Esta gente suben para hacerlo reír a uno. De tu iglesia, secta, imagínense, hermano. Sí, la iglesia de Cristo. Él no dijo, edifico mi secta, mi iglesia, y a ti te entregaré las llaves del reino. No, hombre, cuando dicen eso, muestra la ignorancia y da risa, hermano. Discúlpenme, pero no puedo más que reírme. Fuera de esta iglesia católica, las demás son sectas protestantes. Esta iglesia nunca es secta. Por eso ellos son los que causan la risa de nosotros. Porque decir que la iglesia es una secta, pues están confundidos porque es la iglesia de Jesucristo. Aunque la ataquen y la ataquen a como quieran, jamás van a destruirla porque está iluminada por la presencia del Espíritu Santo. El Señor, Él dijo, y yo estaré con ustedes hasta la consumación del mundo, bendito el nombre de Dios, porque Él prometió estar con esa iglesia que tiene obispos, sacerdotes. Alguien decía, los sacerdotes se acabaron, sinceramente digo yo, solo aparecen los pastores evangélicos en la Biblia. Mi hermano, y viene él, Esta gente dan risa, hermano. mi hermano, viene él a querer, a querer refutar, pero no, mi hermano, no, porque yo he estudiado esos temas. No, pero es que yo he leído. Mi hermano tiene que estudiar, ese hombre tiene que estudiar. Y le da risa donde le digo, puede debatir con quien le dé la gana, pero conmigo es diferente, mi hermano. Es diferente. Porque hay muchos que saben más, claro que sí, pero con ese cuchillo de cartón a mí no me corta, mi hermano. A mí no me corta. Si yo tengo el interlineal acá, yo conozco el texto original de ese, y yo lo he mostrado acá. Entonces, no, mi hermano, conmigo no puede. Carlos Portocarrero dice. ¿Y qué parte no entiendes de no te harás imagen? Increíble, mi hermano. De otros dioses. Mi hermano, vamos a conectarnos con el hermano José Carlos, porque tengo que salir en un momento. Voy a ir Está bien, hermano a un Martín. Muchas novenario, mi gracias, hermano. hermanito. Se lo agradezco de corazón, hermano Martín. Muchas gracias por invitarme y de esta manera yo estoy aprendiendo y se lo agradezco. Lo quiero mucho, hermano Martín, y lo pondré en mis Igualmente, mi oraciones. hermano. Que Diosito me le bendiga y le siga dando paciencia para enfrentar a este tipo de gente, porque suben unos hermanos que dan lástima, sinceramente. Y Dios se quede con usted de una manera hermosa y que Dios bendiga a los hermanos protestantes de una manera que Dios los traiga al conocimiento de la verdad a una iglesia que él fundó. Hay que dejarse de cuestiones, dejen ya de estar hablando tonterías. Ahí está la iglesia con sucesión. ¿Cuál es la sucesión que tienen? De allí no hay nada, hermano, que hacer con el protestantismo. No, Solo Dios. absolutamente nada. Sí, así que bendiciones, hermano Bendiciones, Martín, mi y que hermano. la pase bien.